que tenía un pues estaba ahora en la pandemia, estaba tirando hueva en su casa y empezó a ver el celular en los avisos de ocasión Ajá. y se dio cuenta, y estaba leyendo, no, pues vendo Caribe 85 y la chingada, y vendo esto y vendo lo otro, ¿no? Y de repente sale un anuncio y dice, vendo perro labrador hablador. A la madre. A la madre, y le siguió, dijo, nada, me pues. Pero en su, dijo, ah, chinga, y le regresaba. Perro labrador hablador. Dijo, no, me no mames, ¿cómo ser hablador, güey? Dijo, déjame marco. Y le marcó. Dijo, compadre, hablo por lo del perro, güey. Si ¿Sí tienes un perro que habla? ¿O es puro hablador? Dijo, no, sí. Sí, sí habla. Dijo, ay, ¿y lo estás vendiendo? Sí. Mándame ubica para ir. No, ya está. Oye, pues le mandó ubicación por WhatsApp y la chingada. Este pendejo llegó ahí. Era acá por Juárez, güey. Y llegó el vato, una casita, tranquila, no creas que una pinche De mansión, Juárez, una nada. casa de Juárez, güey. Y entró el vato y Saludos a mis vecinos de estaba Juárez. haciendo estaba haciendo el vato home office, güey. Ah, sí, compadre. Ah, estaba el vato trajeado, la cintura para arriba. Y abajo traía short y chanclas de esas transparentes. Y dijo, ¿qué onda, compadre? Dijo, no, vengo por lo del perro. Dijo, ahí está, en el patio, pase a saludarlo si quiere a platicar con él. No mames. Dijo, sí, pásele. Oye, no muerde. No, hombre, ¿cómo va a morder, güey? Pues si habla. Si ese güey te quiere morder, te va a decir, te voy a morder, puto. ¿Te avisa? Sí, te avisa. Pues habla, ¿no? Y oye, y pasó el vato, güey, y ve al pinche perro, ¿no? Y le dice, buenas tardes. Y vuelta el perro, buenas tardes. ¡Ay, la madre! Y le dice el perro, siéntese. Y el pinche perro dio así la pinche vuelta, así con los perros, normal. Y se acostó. Dijo, pase, siéntese. Y agarró el vato una caja de cocas que había ahí y se sentó. Dijo, ¿cómo está aquí ¿por qué hablas, compadre? ¿O qué? ¿Cómo está el pedo? Dijo, no, empezó el perro. Dijo, no, hombre, yo empecé a hablar desde muy cachorro, güey. Yo lo que pasa es que tenía una jefa, una dueña, que se llamaba Claudia. Entonces yo primero ladraba nomás, guau, 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 guau. Y de repente me salió, Clau, Clau, Clau. Porque se llamaba Claudia, güey. Okay, Entonces yo oía tanto el Claudia, Clau, Clau, y me salió, güey. Y de ahí se vinieron muchas palabras, que leche, pan, huevo, todo el pedo, güey. Mamá, papá y la chingada. Entonces, pues empecé yo a hablar, güey. Se me dio muy, muy bien ese pedo y empecé a hablar, hablar y hablar. No me callaban, güey. Y no, eran momentos bien padres, no, antes, no, en Navidad, güey, me ponían gorrito de Santa y me ponían en medio de la sala a cantar villancicos y todo el pedo, no, era una chulada, güey. Pero un día se vino un pinche aguacero con madre y tronó. Y a mí los relámpagos, a mí los relámpagos, a mí los relámpagos me dan un chingo de miedo, güey. Y yo brinqué con madre y me escapé, güey. Y fui a dar con un veterinario que andaba rescatando perros. Y el güey, oye, el vato viéndolo así, no mames, güey, está hablando este pendejo. Dijo, no, y nos fue muy bien ahí con el veterinario. Este güey de repente, como no estudió en una escuela muy buena, batallaba mucho. Pero yo, pues, ya conocía yo a los perros y aparte hablaba yo su idioma y le traducía yo a este güey. No, hombre, este güey le duele el páncreas. No, Era bilingüe. Sí, era bilingüe, porque hablaba con los perros y luego le decía al veterinario, no, este güey es puro moquillo, no, este güey es esto. Entonces el vato empezó a agarrar un chingo de clientela, güey, porque yo era el que le hacía todo el pedo, todo el jale, güey. Y yo, ay, ama, en serio, güey, dijo, sí, no, hombre, con madre. Pero luego, pues después le fallé yo a un pinche análisis que hice ahí de laboratorio que vi y la cagué y este puto se encabronó conmigo y me vendió, güey. Y fui a dar con unos pinches policías. Uno me compró un policía y el vato se dio cuenta que yo hablaba y me fue y me presentó con el jefe de la policía y todo el pedo. No, que este vato habla y la chingada. Y me empezaron a meter de policía infiltrado, güey. Oye, y iba yo a las pinches colonias así donde andaban así como que medio así, que andaban ahí en movimientos. Problemáticos. Exacto. Iban y me metían en la casa, no, que un perrillo y la chingada. Y yo me daba cuenta, no, que este puto vende facturas y la chingada y que esto, que lo otro. Entonces yo iba y me peinaba con los policías y les caían, güey. Y les, no, hombre, chingos de operativos, yo, güey, de madre. El dueño mío tenía placa por mí, güey, nada. No, y el otro vato, neta, güey, todo ese pedo. Dijo, no, hombre, un chingo de cosas, güey. Luego,
empezó la inseguridad. Empezó la inseguridad y que no, y que levantaron este perro, y que levantaron este. Y a mí me dio un chingo de miedo. Dije, yo estoy en la policía, me van a chingar. Y me fui a vender pomadas ahí a la Alameda. Pomada con peyote. No, me vendía ahí un chingo, güey. No porque fuera muy buena, sino porque era el perro que hablaba. Entonces toda la raza me compraba y la chingada. Oye, el otro vato, no mames, güey, todo eso hiciste, güey. Dijo, sí, no. Y al final, ya el último, cuando no se dio mucho ese pedo del peyote, fui a dar a la NASA, güey. No, seas mamón. Dijo, no, hombre, güey, es la NASA, otro pedo, güey. Fui a dar con un vato que me sacó visa y la chingada de trabajo y todo el pedo. Fui a dar a la NASA porque necesitaban un perro que anduviera haciendo viajes espaciales. Y yo era el que iba, hacía los pinches viajes, porque hay viajes que no quieren arriesgar al humano. Y mandan a los perros, que un perro y un chango y la chingada. Entonces yo era el del radio, güey, porque yo hablaba. Entonces yo les hablaba, güey, nos están acabando las croquetas y la chingada, y manden más y la madre. Y no, pues llevamos esta altitud. Y la madre. Y no, pues muy bien y todo. Dijo, espérate, güey, todo ese pedo hiciste, güey. Dijo, sí, no, entre otras chambas que tuve yo, güey, pero no. Dijo, pero no mames, eres una joya de oro. Pues yo lo sé, pero no, pues tranquilo, aquí andamos. Dijo, a ver, espérame tantito. Y se metió con el vato. Dijo, güey, tienes una mina de oro ahí afuera, güey. Pinche perro habla. Dijo, sí, ya sé. Dijo, ¿lo estás vendiendo? Dijo, sí. ¿Y por qué chingados lo estás vendiendo? Dijo, no, hombre, es que es bien mentiroso. ya lo tenía hasta la madre, güey. Eso.